Vale. Ok, hola y bienvenidos, fans. Está la cámara mal puesta, un poco, creo yo. Vamos. Nope. Algo más arriba. Nope. Algo menos inclinada. Mira, sí, pues también. Hola y bienvenidos, fans de Bien, soy el productor. Estamos aquí en Blasphemous, continuando con Steer of Dawn, este DLC, esta versión 2 que han sacado del juego. Para hacérmela de nuevo completo y esta vez vamos a hacernos el modo verdadero calvario. Modo verdadero calvario. Asciende el verdadero calvario después de vencer el juego al menos una vez. Conservarás tus plegarios y objetos favoritos tendrás combinados para avanzar en esta versión más difícil del juego. Sistema de penitencia. Elige una entre tres penitencias y enfréntate a desafíos aún mayores que cambian la forma en que funciona Blasphemous. Solo disponible durante la partida de verdadero calvario. Levantar de la aurora. Una misión completamente nueva te espera enterada en las entradas de nuevo. Solo disponible durante el nuevo verdadero calvario. Vale, es... Todo lo nuevo, la mayoría parte, está en el New Game Plus. Sistema de mapa. El mapa ha sido completamente rediseñado. Cuenta con marcadores personalizados que se pueden colocar en cualquier parte. El mapa cuenta con Zoom Pixel Perfect. Toma ya. El porcentaje de descubrimiento del mapa es principal de la arca de escena. Nuevos objetos. Han ido nuevas cuentas. Rosario. Corazón de espada. Nueva plegaria. Objetos de misiones. Cambios a los NPC. Se puede encontrar un nuevo NPC cerca de Álvaro. En el aljibe profanado. El NPC Soledad ha sido rediseñado y que le han añadido nuevos diálogos con voz. En el NPC Gémino, ese es el de los pies. Ha sido rediseñado y se han actualizado sus sprites. Sprites, sí. No sé qué es un sprite. Se han agregado nuevas líneas de diálogo para los NPCs y jefes. Voces. Se han ido voces a español. El idioma voz se puede cambiar en menú de opciones. Eso lo vamos a hacer. Algunos de los diálogos existentes en inglés se han vuelto a grabar. Miscelánea, una misteriosa caja de limosna se puede encontrar dentro de la iglesia de Álvaro. Se han ido a ejecución de los siguientes enemigos. Ciertas habilidades del penitente aturdirán a los enemigos cuando se usen en el momento adecuado. Las siguientes áreas ahora cuentan con nuevos elementos artísticos. Algunos sprites incluidos del jugador ahora cuentan con ajustes de color para integrarse mejor en ciertas áreas. Se han agregado nuevas animaciones a penitente. Ah, se pueden encontrar tres nuevos puntos de teletransporte. Nuevas franjas, áreas de atajos del juego, muy bien. Nueva forma de viajar cómodamente. Daño en los costes del fervor. Vaya, así me gusta, porque los daños del hechizo hacían muy poco. Los enemigos han sido revisitados, ya cuenta con mejores tiempos de anticipación y recuperación. Comportamiento de algunos enemigos también se ha mejorado para que una mejor experiencia de combate. Han tenido mucho tiempo. Vale. Uy. Han tenido mucho tiempo para ascender, ¿no? Vale, lo primero es lo primero. Vamos a cambiar el idioma. Ahí está. El idioma a español. Perfecto. Vale. Pues vamos allá. Ascender, supongo que será pasar a... Mira, asciende tu partida guardada a modo verdadero calvario, empezando el viaje desde el principio por conservando tu equipo y el estado de mea culpa. En este modo, la peregrinación de penitentes es considerablemente más peligrosa y se desbloquea el acceso al altar de penitencias. Custodia oculta secretos que solo se les vean a quienes andan esta senda. El ascenso es permanente. No hay vuelta atrás. New Game Plus. Va a ser jodido, va a ser muy jodido. Pero... Campanilla petrificada. A ser muy jodido. ¿Por qué es mi culpa? Os reclamo Doblajes. milagro doloroso. Haced que mi pecho se duela de arrepentimiento. Forjad vuestro castigo y clavad en lo profundo. Dad forma, una vez más, a mi culpa. No me acuerdo si esto lo dije. En su momento, The Game Kitchen dijeron que para evitar cualquier tipo de esta religiosa, que no lo han conseguido porque aún así, no hay ni una sola cruz en el juego. En toda la cruz, en todo el juego no se puede encontrar ni una sola cruz para evitar cualquier referencia que no Y sea así, cultural. la culpa, el arrepentimiento, el duelo y los demás dolores del alma se manifestaron de forma Esto es visible y nuevo, tangible creo. en todas partes y en todos nosotros. Hostia, este es el actor de doblaje de A Xin Bin. veces en forma de bendición y gracia, Esto es y nuevo, ¿eh? otras en forma de castigo y corrupción. Aquella voluntad divina, por igual piadosa y cruel,
que no pudimos desentrañar ni podremos jamás. Fue llamada el milagro. Me intentaré enterar más de la historia. También, la más o menos la discerní entera. ¡Oh, madre de Dios! ¡Que volvemos a custodia! Más o menos la discerní entera, que era eso, ¿no? Que el milagro... Bueno, no, también miré en internet un poco. Que el milagro doloroso era esto que hacía que la culpa tomase forma. ¿Tendré el traje? ¿Tengo el traje de la otra vez? Imagino que todos los coleccionables ya están desbloqueados. Madre de Dios, me estoy imaginando que voy a llegar al primer boss y me va a hacer una zumbada. Me va a dejar tonto, tú. Hermandad del Lamento Mudo. Uf, qué pasada de juego, tío. ¡Wow! No había recuperado. Sí, tengo el traje, ¿eh? El traje de... Vale. Vale, no tengo todos los... ¿Qué tengo? Ah, mira, pues sí que tengo mierdas. Ah, me faltan las cuentas, pero... Mira, esto lo tengo todo. Oh, esto no. A ver, ¿qué tengo y qué no tengo? ¡Oh! ¡He perdido el osario! ¡Opa! No tengo nada del osario, tú. Esto está hecho. Todo. Menos lo de disparar sangre, que de momento no puedo. Vale. Esto... Eran los cánticos estos. ¿Cuál era el bueno, tío? Había uno que era bastante bueno. A ver. Esto hacía lo de que salían los lados... Esto hace que cuando lo usas recibes salud, pero no mola nada. Aumenta la velocidad de sus ataques. Entonces esas nubes fulminan a los enemigos cercanos. Esto no era tan bueno. No, el que no era tan bueno era este. Este puede estar bien, ¿no? ¿Cómo se usa? Ay, no me queda... Ah, claro, es que no me queda fervor de este. Vale, ¿qué más tenemos? Vale, esto no puedo ocupar ningún corazón. Campanilla petrificada. Extraña flor brotada de la propia roca. En pago una petición incompleta. Su tallo se dobla cuando nadie la mira, apuntando hacia el bosque de la santa línea. Los pétalos de piedra son señales de milagro doloroso. Avisos de que alguien dormido debe despertar. ¿Por qué me habéis elegido? ¿Por qué os siento en mi carne, en mi piel, en mi sangre? Castigo. Decidme al menos una palabra para comprender por qué me dejáis prisionero entre el sueño y la vigilia. Quiébrese mi cuerpo por vos, aténgase mis brazos por vos, despiértense mis ojos cuando me llaméis por el nombre, recluidme en la estancia de piedra y que misma piedra sea la llave que me libere. Y ya está, no hay nada más, ¿no? ¡Opa! ¡Qué guapo el mapa, chaval! ¡Oh! Han reducido el tiempo de... Vale. Uf, me gusta un montón esto, ¿eh? Y se ve al fondo custodia. ¿Aquí podía hacer algo? No. ¿Y eso? Eso no estaba antes, ¿verdad? Sin penitencias. Penitencia de la fe inquebrantable. Tus brazos se debilitan. Los ataques de mea culpa son la mitad efectivos. Tu mente es la más fuerte. Tu determinación un sumisivo independiente del fervor. El fervor se regenera con el tiempo. El dolor hace que pierdas concentración. El daño sufrido reduce tu desgracia de fervor. O sea, una build de magia. Penitencia del corazón sangrante. Tu piel se desgarra, pero tu voluntad permite resistir cualquier golpe. Cada ataque recibido te hace perder un orbe de vida. Tu equipo consagrado es afectado por el milagro. Los materiales virales regeneran varios orbes con el tiempo. Pero sufrir daño detiene el proceso. Penitencia de culpa verdadera. El error es imperdonable. Al morir, todas tus lágrimas de enmienda caerán junto al fragmento de culpa. El arrepentimiento te supera. Tu nivel de culpa llega al máximo cada vez que caes en batalla. Nada peor de todo. Las materiales virales no te curarán.
no obstante, rellenarán tu fervor. Ay, mi madre. Hay que jurar una, eso seguro. A ver. Esto hace que la espada sea la mitad de fuerte. A cambio, regenera el fervor. No me gusta, tío. No voy a hacer una build de magia. Esto... Es que puede estar bien, tío. ¿Una build de magia? ¿Cómo de tochos en una build de magia? Cada ataque recibido te hace perder un orbe de vida. Un orbe de vida se refiere a un... Un orbe de vida no es un bilial. ¿Qué es un orbe de vida? Tu vida no sabe es afectado por el miedo. Los materiales viales se elegían varios orbes con el tiempo. Pues tus enemigos son implacables. Renacerán cada vez que vuelvas a visitar una zona. ¡Que había más, tú! Este es doloroso también, ¿eh? Pero este es el que no te hace... Uf. Es que este es que te vas a quedar sin vida. Este no perdona, ¿eh? Pero este... Este es que pierdes todas las lágrimas. O sea, que si cojo este no va a tener dinero, tío. También no necesito comprar nada. Bueno, sí. Tu nivel de culpa al máximo. O sea, siempre tienes como mucha menos vida. Y no te curan. Es que no te curan. Puedes realizar un solo juramento. ¿Deseas emprender esta penitencia? No lo sé. ¿Sí? ¡Mira mi vida! ¡Va por orbes ahora! ¡Tengo tres toques! Va por orbes, chaval. Mamá. Oh, damn. Ya, claro, entonces las mea culpa ya no importan. Porque no voy a perder orbes, ¿verdad? Vale, no puedo ir hacia él. ¡Oh! No me acordaba eso. ¡Jolín! Uf. Uf. Uf, orbes de vida, ¿eh? Uf. Tocho, es tocho. Vale, pero es lo que he elegido, era eso una build de magia. Puede estar bien también, puede tener cierta gracia. Pero condena muchísimo los errores, eso sí. No puedes, o sea, los errores no existen. A ver, le he hecho bastante daño. Conservaba los... Vale. Conservaba los... Oh, tú tienes voz nueva. Pesaroso corazón sea penitente. Me encanta esta voz. El tormento. Me lo voy a tragar todo. Mayor ha terminado. Ah, me tengo que pasar yo. Soy Deogracias, testigo y relator
de los hechos del milagro doloroso. Esa es mi penitencia, como la vuestra es el silencio. Ay. La cuna de la aflicción es lo que perseguís. Esta se encuentra en la madre de madres de las iglesias. Es un lugar remoto, separado del resto de estas tierras por una gran puerta sagrada y prohibida. Perdón. Incluso un penitente de sapiencia como yo, estoy pensando en los bosses. Desconoce lo que hay tras esos altos. Me está haciendo muros. Daño tú. Pero sí tengo en conocimiento que, según reza la regla, deberéis realizar las tres humillaciones para ganar el acceso a lo que guardan. Una de ellas ha de hacerse en otra. No quiero pasarlo. Quiero escucharlo entero. Sepultada. Donde reposa el... Vamos a ir a esa, que es la, el orden lógico la es ese. Al final de la senda que dejan los lamentos por una espiral de hierro. En las entrañas de la campana que crece hacia abajo. De nombre Hondo. Tomad esta espina y colocadla en el pomo de vuestra espada. Si, llegado el momento, al apretar el arma fuertemente, notáis que os hiere, os sangra, habiendo crecido, brotando más espinas de ella, retorciéndose por la figura del padre, esculpida en... ¡Qué doblaje! Significará que estáis a merced del milagro doloroso, ya sea de su castigo o de su perdón. Espina. Incluso un penitente de sapiencia como yo desconoce lo que hay tras esos altos muros. Pero sí tengo en conocimiento que, según reza la regla, pesaroso corazón sea, penitente. ¿Qué pasada? Esto no tiene nada, ¿no? O sea, tampoco... Pequeño séquito de gracias, cámara fija y reducido bajo una... Ah, bueno, esto ya lo... A ver, ya lo he leído todo. O sea, tampoco hace falta... ¿Sabes qué cosa nunca he hecho? El rip... Hoy no, no crees eso. El riposte justo, tío. La campanilla emite un sonido. ¿Ha dicho eso? Esto es que lo he visto en el tráiler. ¿Esto es nuevo? Oh, oh. Petrea. Oh, esto es nuevo, esto es nuevo. Vaya que si es nuevo. Hombre, no. Azogue. Esfera de plata líquida tocada con el milagro, traída a custodia por alquimistas de tierras lejanas. Cuando las rutas seguían abiertas y las carreteras dejaron surcos en el barro, las manos adecuadas pueden sacar a relucir sus latentes propiedades curativas, pero el arte de la alquimia se perdió hace mucho. Surge por los poros de la tierra, de entre las losas, en plata, es plata de los ornamentos que quiere huir, escapar de ellos y alejarse de la santidad. Se despega, se desliza, dejando a las figuras desnudas en su baño, dejando a las obras de arte huérfanas de brillo, se filtra y oculta bajo nuestros pies para luego brotar de nuevo, libres de impurezas. Es vuestra elección, hijo mío, recogerlas o dejarlas estar, más cuídate de uso que vayáis a darle. Y estos podías escuchar como su fantasía. No puedo equipar el corazón, pero me puedo equipar esto, ¿verdad? Esto sí. ¡Eh! ¡Claro! Es verdad. Estas mierdas sí que me las puedo poner. Habéis acercado un misterio. Las raíces. Ciénagas y pantanos. La sangre. Protege portador de la diasma. Escucha a aquellos que no pueden hablar.
Oigo pasos arriba, más allá de las raíces. Oigo una respiración errática, entrecortada, tras la piedra. Oigo los gusanos estando cerca. Vienen hacia mí. Deep. Me puedo poner esto, pero... Me gustaría ponerme la mano esta. Pero esto va a ser como súper secundario, ¿verdad? Oh, Dios. Yo a ti también te he visto. La luz. La luz que traes ciega mis ojos. ¿Tiene la trompeta? Soy llamado Gibrael, cautivo de los designios del milagro antiguo. Desde que mis brazos crecieron, desde el primer crujido de mi cuello torcido, el milagro me nombró mensajero de la saeta. Este... Sí. La saeta es la música, es la melodía genuina, pura y muy, muy antigua. Ella es capaz de hacer que las raíces del milagro desentierren lo que está profundo, lo que ha sido ya olvidado. Donde duerme lo verdaderamente prohibido, lo que os está esperando. Pero nos encontramos en un mero aposento abandonado. Tras nuestro encuentro, el milagro me llevará donde la saeta podrá resonar en toda su gracia. Las amanecidas del milagro os están esperando. Hasta entonces, penitente. Las amanecidas del... Oh. Le han grabado hasta la respiración. Miedo. Mira, puedo colocar marcadores. Qué guapo. Las amanecidas del milagro. Muy bien. ¡Uy! Hola. No es posible. Lo que carga con cientos de años de olvido ha vuelto. ¿Tú sabes algo de esto? Ha vuelto. No es lo que carga. Ha vuelto. No te rasques el paquete, cabrón. ¡Oh! Me está guay porque tienes esto, ¿sabes? Lágrimas de enmienda. ¡Ah! En vez de darme objetos me está dando lágrimas de enmienda. En vez de darme objetos me está dando lágrimas de enmienda. Toma. ¡Oh! Clavícula de... ¡Oh, Dios! Ya empezamos. Ah, vale. Hay que usarlo de que puedes ir por el... Por el barro. Lo buscaron durante días hasta que lo dieron con el resto de Mark en el bosque. Desde entonces circulan rumores de demonios a lomos de cabras voladoras venidas de otras tierras. ¿Cuál me había puesto? Ah, los rayitos. Tiroririro. Me voy a quitar esto y me pongo... ¿El del barro cuál es? Este. No sé si hacer una run... No quiero hacer una run 100%. Pero... Oh.
Jolín. Tengo que hacerme bien lo de... O sea, tengo que empezar a tener mucho cuidado, con... Jolín. Ah, es verdad, sí que pierdo. Oh. Oh. Vale, pero esto se tiene que hacer a algún lado. Oh, es verdad, también puede hacer eso. Uf. ¡Oh! Ostras, los querubines. Ah, era con la I. ¡Ole! No hay respuesta. Uf, este sí que es la leche. El milagro nos ha abandonado y mi trono ornamentado da la espalda a los que aquí esperan. Álvaro. ¿Aquí podía hacer algo? Ah, me puedo comprar un corazón de estos. ¿Y de esto? Buah, es que esto no me acuerdo lo que hacía, tío. Esto me da igual, claro. Porque las defensas no importan. Esto da igual. Protege a todo. Es que esto da igual. Los que estaban mínimas defensas ya dan igual. Ya no sirven de nada. Resistencias caídas, no dando tiempo de curación. Deja de exponer mundos. Protección frente a las llamas. Es que eso da igual. Protegen cuando sus fuerzas están a punto de agotarse. Protección contra ataques de relámpago. Pero es que este es da igual. Reduce el tiempo de desviación de esquiva. Este me gusta. Es el dedito. ¡Ay, tengo los deditos! Reúnen su intención, refuerza ligeramente el fervor. Distancia de la esquiva. Este me gusta también. Impulso adicional del aire. Este está muy bien también. Ah, no, pues es que este no sabía usarlo. Me acuerdo que este no sabía usarlo. Protección aportada a ataques mágicos, que da igual. Potencias plegarias, eso puede estar bien. Rellenas los matraces con ciertos ataques más eliminados caprichosos. Esto no ocurre a menudo. Ya, eso es bastante. Pasa bastante poco. No podemos confiar en eso. Refuerza vitalidad de quien lo lleva, eso da igual. Sí, porque no me da. ¡Ah, sí, sí que me da una nueva! ¡Toma ya! Me ha dado un cuadrado más. Oye, pues eso está muy bien. La verdad. Ay, espera, no me he puesto corazón. Vale, todo lo que antes eran objetos ahora son lágrimas de enmienda. Me voy a poner un corazón de estos. Los corazones no los pille todos. A ver. Ataques destruyen ciertos proyectiles y materiales, producen la existencia mental de su poder. Eso me daría igual. O sea, estaría bien. Aumentando el fervor regenerado. Evitando los ataques basados en sangre. Fuerza vital. Mira, este da igual. Este está bien. Porque reduce la curación. Pero eso no significa que me vaya a curar un punto menos. O sea, que tengo más fuerza. Pero el matraz cura menos. Pero como el matraz no puede curar menos de uno. A lo mejor el matraz no cura nada, ¿sabes? A lo mejor no cura nada. Pero como el matraz no... Yo creo que no va a ser eso.
Aumenta el daño de los rezos. Aumenta su coste de una barra fervorista. Esto doble, huele, duele bastante. Te puedes hacer una build mágica bastante guapa, ¿eh? Mira, ¿ves? Aumenta la fuerza de quien empuña, pero reduce sus defensas. ¿Y este es? Ah, vale, este es que cura. No, pero el que quiero es este. Porque reduce las defensas, pero es que mis defensas me dan igual. Nada me va a matar de un golpe. A no ser que hay ataques que me hagan dos daños a la vez. Una rajada de hielo hace daño de hielo y fuego. Son dos, no creo. Esto no me interesa. Esto no me interesa. Vale, me he puesto esta. Corazón de los óleos. La saga de furia aumenta la fuerza de quien la empuña, pero reduce sus defensas. Como mis defensas me dan igual, porque un golpe es un golpe, no necesito equiparme defensas y no necesito cuidarme de ellas. Compungido corazón sea, penitente. Me gustaba más la otra voz que tenías. A la villa de Albero, refugio de esta humilde cofradía. De esta humilde cofradía. Besadores de llaga. Besadores de llaga. A ver, tiene sentido que sea andaluz. Pocos quedan aquí con fuerzas para usarlo. Mastirso es mi nombre. Qué rebuscado. Somos pocos los que ya quedamos en el cuidado de los enfermos y dolientes. Con piadosos ósculos bendecimos las heridas del que pida nuestro amparo. Y así, a merced del milagro, quedamos los unos y los otros. El tiempo y fuera transcurre extraño en atardeceres que no nos es menester contemplar. Pero si vuestra penitencia os lleva bajo dicho cielo, tened la caridad de traernos algunos ingredientes para nuestros ungüentos. La voluntad en el milagro os mostrará cuáles son. Chachi. El tiempo y fuera transcurre extraño en atardeceres. Pero si vuestra pecón pungido... Esto no os podéis decir nada nunca, ¿no? Me acuerdo. Pero ahí está el osario. Bueno, y el aljibe. Que el osario solo da... El osario solo da un traje. Traje del osario. No lo llegué a completar. Me da un poco de igual, la verdad. Pero bueno. A ver. Uy, aquí estaba esto. Claro, pues esto ya no tiene ningún sentido. Ya no tiene nada, ¿no? Esto me acuerdo, es verdad. Que podrías hacer mega ataques, ¿no? Este aquí, mira. Ataque giratorio con final de combo. Es abajo y X. Estos estaban guapos. Sí, no hay mucho más. Eso es un atajo. Vale, esto, o sea, como la mea culpa la tengo a tope. Eso no ha cambiado. ¡Oki Maki! Pues vamos a por... No, a avanzar. Me acuerdo bastante poco de... ¿Esto lo puedo tirar para arriba? No. Esto como que explotaba o hacía cosas así muy raras. Sí que llega. ¡Epa! ¡Uy! Habéis llamado al torno de la Orden del Genuino Segundo. Es verdad. En este lugar reunimos los vestigios de todo. Me gusta que hayan cogido gente con el acento. Y así poder darle santa sepultura, tal como ordena nuestra caritativa regla. Ayudad a esta pobre alma, penitente en el silencio. La Orden. En este lugar. Ayudad a esta. Vale. Los cadáveres que puedes escuchar. No me lo pongo porque tampoco. Pero los ostras, sigas que aquí, sí. Buenos días. He hecho directo de 4 a 6 y ahora de 7 a 9.
Piedra. No serás tú, maestro. O sea, ¿por qué? Es el horario que pone abajo, ¿verdad? ¡Oh! Esto es nuevo. ¡Oh! ¿Cómo te he puesto? El único problema sigue siendo lo de que con lo de que los golpes cuesten tanto. Esto puedo cambiar cuando quiera, ¿no? Entonces siempre que eso me voy a poner lo del lo de la mano. Oh. Vale. Yo que sé, me acabo de despertar. Pero bueno, bigotillos, que las siestas están feas. Si está mal, si esta no se hace. Mírame a mí, no he dormido. No he dormido siesta en mi vida. Que yo recuerde. Mira, suena la campanita. Quizá debería quitármela la campanita, porque quizá para más adelante bien. Pero... esto está bien. Quizá la campanita para más adelante está bien, cuando más o menos no sepa dónde quedan cosas, pero... de momento es que habrá cosas en todos lados. Yo tampoco, pero... Cruel Maya y me... Ya, bueno. Lo siento. ¡Oh! Vaya. No me acuerdo, por aquí... Por aquí tampoco... ¡Uy! Mira, que tiene una niña ahí. ¡Oh! Esto es nuevo. ¡Oh! ¡Qué guapo! Sí, pero son lágrimas nada más. ¡Ay! Los puedes matar. Pobres desgraciados. ¡Oh! Es verdad que todos los enemigos reaparecen. Vale, eso no lleva. Todos los enemigos reaparecen cada vez que abandono una sala. Era parte de la... Joder, qué tonto soy. Se me olvida el botón. ¡Oh, es verdad que vuelve! ¡Ah! Tengo que usar bien eso. Casi. ¡Eh! ¡Que eso me quita como medio corazón! ¡Que me quita media pelotica! No me tires una pelota.
Perfecto. Me gusta saber que en realidad tampoco perdió el toque. Vale. ¿Quién hay aquí? Yo no los pongo. Se ponen como solos. ¿He puesto yo ese marcador? No lo sé. ¿Cómo se iba la iglesia? Profanada esta. Otra vez me he equivocado, botón. Vale, es que... ¡Ah, mi vida! ¡Uf! Casi me pincho. Pues espero... O sea, ¿el dinero vale para algo entonces ahora? ¿O ya no vale para nada? Porque solo me está dando lágrimas de esas, pero es que no... Vale. Nada de esto me interesa. Esto está cerrado. Hola, buenas. He aquí la puerta en cuyo bronce se perpetúan los calvarios de los elegidos por el milagro. En ella, el arte de las imágenes para su culto y devoción requieren el auxilio del ornamento. Su esculpida santidad nos observa rígida desde lo alto. Encuentra al juez... Bla, 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 sí. A ver. Tirorirorirori. Vale, entonces tiene que ser por allá abajo, ¿verdad? Lo que más me sorprende es eso de que cada vez que... Au. De cada vez que... Que vuelves de una sala, los enemigos se recuperan todos. Vale, tiene que estar en una zona baja. La iglesia profunda esta estaba en una zona baja. Por aquí puede ser... Pero bueno, yo no pongo este marcador, ¿verdad? Se ponen solos, los pongo solos, los pongo sin querer. Los personalizados mejor los quito. ¿Había algo ahí? Tengo uno de los estos me permite bajar al abismo, pero no creo que sea para bajar por ahí. Y esto van a ser lágrimas, ¿no? No me acuerdo para qué valía eso. Esto será ejecutada novicia Tentudia. Fueron separados del resto para no tener la santa sepultura. Esto tiene algo que ver con la parte de arriba, ¿no? Esto nos lo dijeron los... ¡Opa! ¡Ah! ¡No! Esto nos lo dijeron los... Hop. No les he hecho daño, ¿verdad? Bien.
Sí, debe ser aquí. Como os anuncié, alguien se dirige a la puerta prohibida. Hostia, el actor de Spider-Man. Busca la purga y la excomunión de todo lo sagrado que allí descansa. Bueno, no, no. No, el segundo Spider-Man. Estoy preparado. El... no sé qué Spider-Man es, lo siento. Tumba de la Misericordia. ¿Hay alguna zona de guardia? ¡Opa! Ah, sí. Yo me acuerdo de lo que había que hacer aquí. Ya lo haremos. Sí, efectivamente, esta es, aquí está el este. Ajá. Perfecto. O sea, la dificultad del juego solo ha aumentado porque han añadido nuevas cosas y por todo lo de... Y porque tienes que tener una penitencia obligada, ¿no? ¡Uf! ¿Cómo se estoy poniendo? Me podía agachar, ¿no? Sí. ¡Uf! No. No recordaba lo increíble que era este juego, tío. No hay, ¿no? Aquí estará el bicho, ¿no? El mea culpa. ¡Ay! ¡Oh! Vale. Vale. Menos bromas. También la build de magia hacía que tu culpa... No, eso será la otra. La build de que decía eso de que no había perdones. Que toda tu magia se... O sea, tu culpa estaba al máximo siempre. Ah, sí, aquí ya está. Vale. Uf. Vale, no sé por qué. Ah. Más o menos. Oh. Aquí no habrá nada tampoco, ¿no? Lágrimas. ¡Uah! ¡Uah! ¡Uf! ¡Qué increíble! No sé para qué, porque me van a matar igual. Jolín, el que faltaba. Es verdad, estos se hacían daño a sí mismos. Lo cual me parece una genialidad.
Qué suerte que soy increíble jugando a este juego, porque si no, tendríamos un problema. Yes. Hop. Oh, la cerita. Ya lo hicimos, o sea, tenemos las tres ceras. De hecho, las ceras eran buenas, ¿por qué no me las he puesto? ¿Qué hacían las ceras, tío? Verde, azul, refuerza inteligente el favor del portador. Ah, vale, sí, tengo la célula de cera roja. Que me ha mejorado la vitalidad de la... Sí, la vitalidad. Uf, casi me mata. Oh, aquí está Candelaria, ¿no? La voz de Candelaria me mueve un montón. Eso sí que lo vi en un vídeo del Game Kitchen. ¡Oye! Una llave ahí. Cautivos del milagro seamos, penitente. Está mal un montón, chaval. No me digas que no. Que no es extraño encontrar a esta mercadera. Este antiguo oficio me requiere en todo lugar donde pueda obtener gratos beneficios. Llamadme Candelaria. Pues lo que vendo haría que vuestros ojos se encendieran como las altas candelas. No os pediré moneda alguna. Con esas lágrimas prohibidas que portáis, me sobraría. Adelante, posad vuestros ojos oscurecidos en este valioso género. Esta es la llave del hermano mayor, ¿no? Mirad lo que os enseño. Aunque es una pequeña pieza, no hay que menospreciar su gran poderío. Fiaros de mí, que tengo sangre de reyes en la palma de la mano. 400. Joder, sí. Estas cosas son... Nunca las compré. Una cosa tan brillante como la primera estrella de la noche. ¿Cómo? Y que mis Hakai, si digo mentira, se queden sin luz. Genera fervor de estudio de objetos. Vale. Las pillo y así ya las tengo, ya está. Os ofrezco aquí otra cosa tan brillante y que mi Hakai, si digo mentira. Musgo preservado en cristal, diminuto tatarón de musgo. Las pequeñas florecillas blancas se expanecen del interior. Pueden otorgar la protección contra las toxinas. Vaya, completamente inútil. Cautivos del milagro. ¿Regenera objetos esta señora? Imagino que no, ¿verdad? Cautivos. Pues ya está. Le he dejado aquí la pasta y me ha dado un total de cosas. Me la llave del hermano mayor te valía para abrir una. Es que estamos a un toque, ¿eh? Pero vamos a ver. A todos aspectos estamos a un golpe. ¡Oh, no! ¡He llegado tarde! ¡Uf! ¡Ah! Vaya. He fracasado. Da igual. Vamos bien, vamos bien. Podría poner que aquí está Candelaria. ¿Cómo marco a Candelaria? ¿Con este? Venga, va. Con un... Eso parece un señor, ¿no? O sea, un NPC. De hecho, también podríamos marcar que aquí hay un NPC en Petrea. No lo he puesto. Que aquí en Petrea hay un NPC. ¿Solo puedo tener un marcador? Ah, no, puedo tener infinitos. Vale, perfecto. Pues en Petra tenemos al señor ese... Que nos dice las tres... Que busquemos a las... No, a las hijas del pecado. No, a las hijas del milagro. Au. Au. ¿En serio?
Este ya lo habíamos visto. ¡Oh! Sido muy sucio. La ejecución no vale para nada, pero es que molan tanto. Son tan guays. Ah, tú eres la que me ayudaba. En lugar de bendiciones, se me encomienda velar por vos, penitente. Qué bonita voz. Así pues se ha dispuesto. Mi nombre es Viridiana. Se me ha concedido un don con el que puedo asistiros. Esta te cura. Si os es menester, pero solo vos debéis decidirlo. Penitente en el silencio. ¿Necesitaréis mi favor en vuestro siguiente cometido? Que así sea. Gracias. Ah, está aquí ya el... la señora cacharra. Oh, ¿tan pronto? Vale, el tomillo es para dárselo al hermano este. A ver qué me daba, es que no me acuerdo. Sé que tenía una questline este, pero ya la, es que o la hice toda o me salté un paso o algo así. Misericordioso seáis, penitente. Con vuestra aporta. Paño de lino. ¿Y el paño? Harapo inservible que parece vibrar levemente con ciertas ocasiones, entendido un zumbido ininteligible. La afición deja de sumar cabezas en objetos de apariencia mundana, incapaz de revelar el milagro a su manto de corrupción. Con esto podemos confesarle. Esto me suena a este texto, o sea que ya habré tenido el paño de lino. Pero como son cosas así de questline y tal, lo que me interesa es obtener nuevos... no nuevos vitrales, sino más salud. ¡Calla, hombre! Buenas noches. Ah, se llamaba Ten Piedad, ¿no? No es el Mea Culpa. El Mea Culpa es la espada. Esto se llamaba Ten Piedad. Oh. Oh, no recordaba eso. Oh, ¿en serio? ¡Qué guapo! ¿Te avisa? Vale. Vale. Hacerme ello.
Ah, vale, no puedo pegarle. La animación la tiene que hacer sí o sí. Creo que, creo que a este bicho, al Ten Piedad, me lo pasé la primera vez. A la primera. Ah. Oh. Uf. Oh. No. ¿Cómo lo salto? ¡Oh, me ha curado! No sé cómo saltarle. No sé cómo lo he hecho antes. Para que no me tenga arrinconado. A ver, podemos luchar mientras tú te quedes aquí y tenga espacio para irme hacia la derecha. Podemos luchar, no pasa nada. Estoy poniendo, ¿no, coleguita? ¡Uf! Nada, 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 nada. A tu casa. Requiem a Eternam. Esto siempre lo decía. Yo. Increíble. Gracias, señora. Y hay que hacer las humillaciones. No estoy ni leyendo el lore ni nada de esto, entonces no me... La historia esta vez es mucho más irrelevante. Salvo las misiones que sean nuevas. La historia de cada sitio y tal, eso para eso veis la otra serie. Que ya la grabé entera y me quedó muy bien. En nombre del suplicio mayor y de los siglos del milagro. Uy, perdón, se me olvida. Ante mi santo cuerpo, se os ha concedido la presencia de mi rostro dorado, custodio de uno de los tres dolores del alma en penitencia. Nuestro milagro me ha elegido de entre todos los piadosos, así como a vos para caminar sobre este... Los diseños son de un 10, chaval. El artbook de este juego es una pasada. Pero no quedan ediciones y tampoco tengo yo dineros para esas cosas. Que el oro de mi rostro derrita y borre la atrición de vuestra alma. Corazón de la culpa, regresad ahora del sueño. Pero realmente es... He visto pocos universos tan... O sea, es un universo muy bien planteado. Y cada cosa mola un montonazo. ¡Ué! Mi colega. Habéis realizado la primera humillación de penitencia. Sí. Habéis conocido la faz de la atrición. Os quedan dos santos rostros a los que postraros. En una hora. ¿Cuánto me costó la otra vez? El juego, por curiosidad. Podemos bajar por ahí todavía. Oh, espera, espera. Vale, si estamos aquí, sí que vamos a hacer lo de... Esto fuera. Esto dentro. Y podemos ir sin problema por... Ciénagas, barro. ¡Epa! ¿Tú qué dabas? ¿Tú dabas la mejora de vida?
Dichosos los ojos que con devoción ven mi corazón atormentado. Que se acerque... ¡Mierda! ¡Es la copia de Sian! El padecimiento y los ayunos, pues son grata penitencia. Seis dolores afilados ajan mi pecho florido. Tomad el primero de ellos y purgad una de vuestras seis manchas capitales del alma. ¿Qué hacía esto? Ah, bien, eso era. No, es que no sé por qué. Como he dicho lo del dolor, digo, ¿esto es lo que te mejora el daño? No, el daño te lo mejora lo otro. El daño te lo mejoraba la mea culpa, que como ya lo tengo al máximo, ya da igual. ¡Ay! Todos los querubines no los conseguí en la otra. Me faltaron. Pero bueno, señora. ¡Ah! Ella es la que levanta a los muertos. Pero yo también tenía algo contra el veneno. Ah, ya lo tengo puesto. Aunque me lo tengo que quitar porque no... O sea, antes no había miasma. Sea lo que había aquí abajo, requería tanto lo de la... Ah, eso está. Esto lleva arriba, ¿no? Requería tanto lo de saltar en el barro como lo de... Ah, pues no, no es todavía... Coño. Albero está aquí. O sea, esto nos lleva, Albero. Estaba escondido. No me acuerdo de nada de esto. Ahí. Huesos. Es lo bueno de... Ya tenerlo. ¡Oh! ¡Mierda! Aquí es donde había que llevar los... Eso era un horror, chaval. Mira, esto lo podemos hacer también. Ajá. ¡Oh! Esto es lo del Cali, chaval. Pero esto te daba acceso a la última mea culpa, así que no lo vamos a hacer. Porque no lo necesitamos. Todo el Cali ya lo hice y daba acceso a la última mejora de mea culpa. Pero ya no necesito esa mejora. Así que no hay que ir. Au. El problema es que tonterías como esta que antes te quitaban nada, ahora te quitan un golpe. O sea, es un golpe. Aún así, me gusta haber escogido esta penitencia. Me gusta esta forma de dinamizarlo. Vale. Sí, yo qué sé, vamos por aquí. No, otra vez he puesto esto donde no quería. Sigo siendo inmune a esto. ¡Uy! Vale, espera.
Vale, me había quitado lo de otro. ¿Cuánto ítem? Que no me acuerdo. ¿Para qué valía, tío? ¿Puede ser que sean estas mierdas que se las das al tío de Albedo? ¿Al tío de la catedral esta? Había una cosa llamada el riposte justo, que es darle algún botón en un momento exacto de esto, pero no me acuerdo ni cuál era ni cómo se hacía. No sé si lo he hecho nunca siquiera. ¡No! ¡Oh, no! ¡Qué mal! Y creo que al otro lado solo había una tontería. ¡Uah, chaval! Vale, vamos a hacerlo bien esto. ¡Oh, qué mal! Tengo que cuidarme de la prisa, tío. La prisa es mala. No había nada. La crisis es mala porque eso, un golpecito es perdición. Tengo un escafoide. ¡Oh! Ahí arriba hay algo, ¿no? Sí. Es que, buah, es que me da rabia, pero... ¡Upale! Unexpected. Me regenera un poco, ¿por qué me regenera un poco? ¿Qué me regenera? ¿Qué habilidad me regenera? No sé cuál, pero oye, gracias. Tengo que revisar bien los... todas las penitente mierdas estas que llevo, pero... ¡Oh, oh! Oye, ¿no habían dicho que había un NPC nuevo aquí abajo? Cerca del aljibe. ¿Se refería al...? Ah, mira, esto es candelario. ¿Se refería al...? A este. Al de Petra. No, era otro. Pues hay que buscar un personaje en el aljibe. Ya lo sabía. Vamos a ir subiendo. Primero para arriba y luego ya bajamos. Jolín. Jolín. Es que, uff. Ve, si vas despacio, te la vas a comer. O sea, si vas rápido, te la vas a comer.
A poco que quieras acelerar un poquito, te la vas a comer. Vale, full hacia arriba. Y esto del aljibe es muy traicionero, ¿eh? Pues tiene estas mierdecitas cayendo todo el rato. Ay, si no había nada ahí. Que la gente aquí no se ducha. Y pasa lo que pasa. No, uf, qué mal. Por algún motivo, esta... O sea, ya haciendo el min-max, esta penitencia que porto también es buena para matar un montón de enemigos, porque reaparecen cada vez que sales de la sala, entonces siempre está lleno todo. Joder, es que el colega. Tonta, que eres tonta. ¡Oh! Ahí me atrás. Hay que llenarlo ahora. Eso es donde estaba la sangre de la otra. En este juego, nada es difícil por sí mismo. Lo difícil es la conjunción de todo. ¿Tengo los pulmones? Sí. Uf. Vamos, cojo lo que sea que hay aquí y me voy. Joder. ¿Te da tiempo? Tendría que saltar a la derecha. No sé, no, es que a veces pienso que el simple contacto no me hace daño. Eso parece que nos llevan al mismo sitio. Problema del aljibe. Hay demasiadas cosas que te hacen un toquecito. Y solo pueden darme 7 toquecitos. Ahí abajo está la... El agujero este. Y no sé por qué aquí he puesto otra marca de NPC. Es que no sé si las pongo sin querer o queriendo. Aquí no hay ningún NPC, ¿verdad? Aquí abajo. No he puesto ninguno. Mira, como que pongo marcas. A ver, vamos a ir por ahí. Por aquí. Así por ahí. Ah, lo estoy haciendo bien.
Jol. Ahí te quedas. Vale, cuidado ahora, ¿eh? Cabrito, vete para allá. ¡Jaja! Pero bueno. ¡Oh, no, no, no! ¡Masito, masito, masito, masito! ¡Ey! Nada. Aquí había algo. Ah, aquí había un... una mega reliquia, ¿no? Mano cortada. Una campana. Esto lo escuché ya. Una gran nube de polvo. Y escucharon la campana, la campana, la campana. Escucharon una campana, ¿no? Son un cascabel, otros son las vacas caídas. Comenzaba a seguir el que sonía, levantar las rocas hasta encontrar el cuerpo aplastado y descomponiéndose desde hace días el maestro. Pero no es humano, la cual tenía, porque es que se va a amarrar el dedo. Pero son como objetos que no... ¡Oh, gracias! Ah, costaba dinero esto. O sea, no valen para nada, ¿no? No tienen como nada. Puede ser que los entregue arriba y entonces me dieran en su momento otras reliquias. Desde luego son cosas que no podía haber conseguido. O sea, son cosas que consigues en el late game. O al menos en el mid game. Porque... bien. Vale. Hay algo que... ah, sí, hay algo ahí, una sala. Vamos a verla, que sí. A saber cuándo vamos a volver aquí. Ah. ¡Ay, no! Qué mal. Pillamos todo lo que podamos. Lágrimas. Si es que esto tiene gracia cuando... cuando tal, cuando no te lo has pasado. Pero como ya las... o sea, que la segunda vez... investigar custodia no es algo tan... necesario ni... ni chachi. De hecho, hemos hecho el aljibe casi. Ah, ¿me puede qué porcentaje de mapa llevo? 21%. Ah, del general. Del general. No te pone del particular. Espera, ¿ahí había algo? No. ¿Y el NPC del aljibe? Puede estar por ahí. Además, claro, aquí no hemos llegado a Alpe, hemos llegado ahí. Vamos a abrir esta puerta, eso sí, y vamos a seguir por ahí arriba. O sea, perdón, por ahí abajo. Esto nos abre a esto. Chachi. Tenemos que buscar ahora para ir a la catedral... bajo tierra, que es donde están las tres... ¿cómo era? ¿Las tres desgracias? Las tres angustias, ¿no? Tres angustias. Me quiere sonar.
¿En qué momento llegas por aquí? Ah, desde Albedo, claro. ¿Será este el otro NPC? No, por aquí es hacia ir a... Por aquí es donde hay que ir. ¿Y ese camino hacia abajo? Uy. ¿No hay un camino hacia abajo por aquí? Eso pone, ¿verdad? No me fío. Pero bueno. No me fío porque... ¿Dónde está el NPC de del aljibe? Oh, vaya, está aquí. Lo escondieron bien. ¡Hola! Son dos rostros los que os saludan, penitente. Mi nombre es Nacimiento. ¿Te has visto lo que tienes ahí, verdad? Le está tocando. Observad mi pecho en el que ha crecido un rostro anciano que envejece más y más. Que no habla, que no piensa. Mientras que el mío se hace joven hasta verme ahora como un niño. No te voy a mentir. En esta situación en la que me encuentro, lo que más me sorprende es que eres como muy grande, ¿vale? No sé lo que más me... Si me explicas por qué eres... 1, 2, 3, 4... Casi 5 veces más grande que yo. ¿Cuán terrible condena es esta? Que no entiendo. Tiene clavos en los pies. Por más que reflexione sobre los pecados que he podido cometer para merecerla. Ya, no sé. A veces uno no consigue novia, a veces uno le sale del trabajo, a veces te crece una cara de abuelo en el pecho. Incluso en el que ha sido castigado está presente la gracia del milagro. Quizás auxiliándoos pueda rebajar la magnitud de esta pena. Te lo quito. Traedme el azogue. El que es capaz de brotar bajo nuestros pies. Tengo azogue. En cualquier lugar por capricho del doloroso. Y lo mezclaré. ¡Una mejora del matraz! De esa manera su don. ¡Qué increíble si no tuviese la penitencia que tengo! Espera, ¿cómo que sacrificar? Pero que no. Yo. No, 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 no. No me merece la pena sacrificar matraces. Traedme el azogue. No me merece la pena. No con mi penitencia. Ostras, pues no voy a poder hacer esta questline. Mira, ya sale ahí el... Ah, no puedo colocar un marcador donde ya hay un marcador. Fíjate, pues no puedo hacerlo. Lo haré como al final del juego. Porque... O si no, ahora busco en internet, que es lo que ocurre. Porque no quiero, o sea, no quiero perder matraces. Aquí es donde está el osario, ¿no? Literalmente es sacrificar matraces para mejorarlos. Está bien, en realidad. Pero no para mí. No para mí por lo que supone. No. Pues no lo voy a hacer. Vale, hay que bajar por ahí. No se hacía falta nada, ¿no? Vamos a ir un momento a la iglesia. A ver si alguno de estos objetos sirve de algo. O sea, el azogue te mejora. El eso es muchas cosas que la gente se quejó. El tiempo y fuera atrás, pero si vuestra compung. Mucha gente se quejó de que la... De que al final los matraces curaban poquísimo, tío. Hola, buenas noches. ¿Este era el sitio que habían rediseñado? ¿O es la iglesia de abajo? Oh. ¿Cuánto meto? Voy a meter 1220. ¿También pasará algo si metes mucho? El dinero no me vale para mucho, así que...
numerosas lágrimas cayeron en su beato nombre. Mil plegarias no aclaran si el milagro doloroso es o no una manifestación de la verdadera santidad. Sin embargo, en nuestro corazón no hay duda de que ella fue injustamente castigada. Encontrad los siguientes restos. La orden os bendice. Nada, da lágrimas y ya está. Supongo que esto es lo que te daba lo de que las reliquias... ¿No tengo más restos? Vale. Pues... Pa' abajo, penitente, pa' abajo. A ver si me hago a las tres en gracias estas antes del final de este directo. Estaría bastante guapo. No he descansado en ningún sitio. Si muero apareceré ahí abajo. No debería descansar en Albedo. Aunque me cueste un poquito de tiempo para ser ciertamente una persona mínimamente precavida. Uy, esto está como muy bugueado. No sabe bien dónde estoy. Porque me ha salido. Te juro que, que al principio lo he hecho de broma, pero esta segunda vez no lo he hecho de broma. O sea, no quería. Esto... ¡Ey! ¿Puedo hacer algo ahí? Ah, vale. Esto es igual, ¿no? Aquí había un señor al que le podías dar cosas chachis, ¿no? Vale. A ver, como las he ido recogiendo, se las puedo dar y ya está. Este lugar es un sueño más, penitente. Ellos me creyeron un santo digno de devociones y lo único que concedí a sus peticiones fue el salitre, que recorre esta inhóspita tierra y sube por nuestros cuerpos. El castigo del milagro al falso ídolo es otorgarle falsa santidad. No queráis saber mi nombre, pues también está cubierto de sal. Traedme lo que pueda ser bendecido. He aquí el paño de lino que empapa el sudor de las fiebres, de los pensamientos, de los pecados soñados. Un instrumento que obtiene confesiones secretas y prohibidas, incluso de los que ya marcharon al otro lado del sueño. En nombre de las altas voluntades, yo bendigo esta reliquia. Me da lágrima, pues ya tengo la reliquia. En el momento de la muerte, antes del viaje, el milagro besó la mano del maestro, deteniendo la corrupción de la carne y otorgándole una nueva gracia. En nombre de las altas voluntades, yo bendigo esta reliquia. Velad por ella, pues es ahora pura y santa. Lágrimas también. Traédmelo. Estaba pensando, sí, la skin que llevo es de... Es una de las nuevas. O sea, una de las... Es la que te daban cuando te pasabas el juego en el final bueno. Que dije, nunca la usaré. Pues fíjate, si lo ves. Chachi pistachi, vamos para allá. Error. Ah, podríamos haber hecho esto. Haber subido hasta ahí arriba. Vale. Pues eso, a ver si hacemos la esta. Ojalá matar a alguno de estos sin querer. No, aquí no. Muchas gracias. Me recorrió el sitio este entero. Pues me imagino que a lo mejor al tío este tienes que hacerle todos, sacrificarle todos los vitrales para hacer su questline.
Lo cual es una bendita mierda. Para la partida que me estoy haciendo, básicamente. ¡Ja, ja, ja! No. No, 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 no. No va a pasar, lo siento. No va a ocurrir. Olvídate. No. Ya lo he hecho. También lo dije, que si algún día me volvía a pasar el Hollow Knight, no iba a hacer eso. Creo que a los creadores de Metroidvania les gusta mucho crear, hacer esas cosas, pero no, no pienso. Aguárdame un momento aquí. Que me cure. Se me rellenan solos. ¿Por qué? Pero no me podían... O sea, para esto no me podían ni dar, ¿verdad? O sea, lo del cáliz era que no me podían ni tocar. Creo, vaya. Opa. Ah, me acuerdo de eso. Yo los mato, pobrecitos, que lo están pasando mal. ¡Opa! ¿Sabes qué es lo bueno? Que me acordaba cero de los señores campana esos. Oh, no. No, 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 no. Muchos de estos enemigos no tenían animación de muerte. Por suerte les han añadido. Porque como mola, o sea, mola bastante. A ver, Game Kitchen en Twitter. ¡Epa! ¡No me acordaba de ti! Game Kitchen en Twitter siempre han sido... O sea, siempre han contado que Blasphemous ha sido una completa lista de derroteros mentales para ellos. De lo mal que lo pasaban en algunos momentos de creación del juego y tal. Pero bueno. What the fuck, señora. Oh, no, no, no. Uf. Es la primera vez que aparece. ¿Esto pasaba en la otra? Aquí ponías como el huevo roto o algo así y luego se convertía en un bicho. Aún no hemos encontrado. Mi best ofrendo. Oh, penitente. Recorremos sendas extrañas bajo el mismo cielo. Sin más oficio y sin otro nombre. Soy clamado redento. Peregrino descalzo de la orden de los genuflectores. No toméis como ofensa no miraros al rostro, pues siempre estamos inclinados. Este personaje se me parece una cosa súper original, tío. Camino. Es esa nuestra antigua regla. Nos encontramos ante Hondo, la gran campana enterrada erigida al revés para que su tañido hiciera vibrar la propia tierra. Y se extendiera hasta territorios lejanos. Ahora lo que Hondo resuena es un profundo quejido trino.
que viaja en ecos por sus largos círculos en espiral. Mis pies desean cruzar al otro lado de este antiguo valle para continuar al siguiente destino. ¿No vas en dirección contraria? Oh, pecados míos. Paro aquí para buscar un paso al otro lado y así continuar mi penitencia en el andar. Ah, no sea un desasosiego, penitente en culpa, que no hagan callo vuestros oficios. Ni... Este también te daba los tres trozos de... del pie que luego valían para su final. ¡Oh! Y no me acordaba de eso. ¡Eres tonto! ¡Hala, ya está! ¡Que te den por culo! Esos son... últimamente ha salido como un montón el meme de que los ángeles bíblicos eran criaturas mucho más monstruosas. Es verdad, sí. Los ángeles bíblicos eran como una bola de luces y... No, no de luces, de una bola de anillos y no sé cuántos. Era una cosa bastante divertida de ver. También te digo que los ángeles bíblicos... O sea... son de estas cosas que mencionan una vez y de ahí te lo inventas todo. Como cruzo. Ah, no sé. Sí, da igual, porque probablemente en todos los todo lo que parezca un objeto sea. Para mí no sea más que lo otro. O sea, lágrimas. ¿Puedo llegar hasta allí? No, ¿verdad? Esto era distinto. ¡Ay! Hay un guardado ahí arriba. Había que tocar dos partes de la campana. No creo que lo vaya a hacer en el día de hoy. Que me dé tiempo, pero... ¡Jolín, chaval! Han reaparecido. ¡Ah! ¿Era morir? ¡Lo han cambiado a morir! ¡Ah, no, no, no! Siempre ha sido morir, siempre ha sido morir. Siempre ha sido morir. Lo que pasaba era que había muchos pinchos. Entonces, entonces sí que me moría. Pero da igual, porque no lo voy a hacer. No me ha quedado claro. ¿Podía destruir los...? ¿Podía destruir los...? ¿Podría destruir los proyectiles o no? Ah, era al revés, vale, primero rompes. Sí, sí que puedo destruir el... Estos no tienen mucha vida.
¡Ho, ho! Ah, vale. Uno de sangre sí, pero uno normal no. Si salgo por ahí me mato. Entonces si yo me curo... Mira. La otra se llena, es cuando me curo. Pues está bien que solo con uno puedas curarte más. Entonces a lo mejor sí que merece la pena mejorárselos... Espera, no, no, aún no. ¡Ah! ¡Entero! Yo creo que tiene que ser otra cosa. Señora. ¡Oh! Un matracito. Vale. Te voy a sacar uno de los otros que tengo puestos. Los que hacen que las pelotas se rellenen solas. A lo mejor es la penitencia como tal. La penitencia hace que se rellenen cuando gastas un bilial. Pero si te tocan, interrumpe el proceso de... Au. No. A ver, está bien, porque te puedes llenar uno y pasar. Ah, ya te pillo ya. A lo mejor es por algo que me he puesto. Luego revisaré. Ah, es al revés. ¿No? No sé por qué sabes ir al revés. Angelitos. Qué guapo. Pues no te voy a mentir, llevo unos días con unas ganazas de que viniera este DLC. Eso es un DLC, pero... Vale, yo he recordado una manera de hacer esto. Vale, ya te veo. No va a ser suficiente. Ni siquiera para esa. A ver, espera, espera, espera. A ver si es inteligente. Vamos a colocar la del medio. Que es más fácil de colocar. Y ahora esta. Que a esta llegamos. Ah, pues no. Pensaba que con cualquier altura llegarías. No, ahí tampoco. A no ser... ¿Sabes qué es lo mejor? Que podría haber hecho esto directamente desde ahí. Dudo, bien, bien, los nudos molan. Pero los nudos nos podemos hacer una build y eso está bien. Es que te lo juro, ya no sé si es de verdad o de mentira. Vamos a hacer una cosa. Como siempre me equivoco con esos, vamos a poner ese y poner otro que sea NPC. Este va a ser NPC, ¿vale? Entonces debemos suponer... Aquí va esta Candelaria. Espera. Entonces quito esto. Y pongo el azulito. Y el azulito significa NPC, ¿vale? Y así, no, así si hay una carita esta, sé que es falso.
Sé que es que simplemente lo he puesto sin querer. Ahí. Espera, no quería. Ah, pero no tengo. Ajá. ¿Llego? No lo sé, es que como sube y baja. No. Podría con un hechizo de estos de rayo, pero ya no me queda. ¿Verdad? Ya te he visto ya. ¡No le he dado! Ah, vale, sí. Ya te he visto ya. Debería tener puesto siempre... Vale, siempre tengo las puestas las de sangre. Vale, como esto no va a estar de momento... Pues esa. $5,000, ¿eh? De almas. Da igual. Da igual la propia... La identidad que creas que tiene tu Soulsvania. Tu Souls. Se llaman almas. Da igual como lo llames, se llaman almas. Eso es así. Yo no lo dictaminé. Eso es así. Lo siento. Vale, en 10 minutos lo dejamos. Pues me va a quedar justo a punto de las desgracias, ¿eh? Soy idiota. Me va a quedar justo a punto, pero bueno, mañana seguiremos, así que... Vale, vamos a hablar con el loco. Opa. Qué mala fe. Ojo, gracias. Tengo ya dos matraces vacíos, ¿eh? Es que claro, a ver. Es como... En estos juegos que siempre la idea es que cuando estás más tocho vuelves atrás. Si esta vez ya tienes todas las habilidades desde el principio. Ahora mismo tengo dos matraces más. Oh, sois la respuesta a mis plegarias. Nada, hombre. La orden agradece vuestro auxilio. Poco me aprovecha permanecer aquí. Ir con el padre ahora, Penny. Lágrimas. Poco me ¡Chachi! Yeah, siempre me ha gustado esto porque te cagas heavy metal. Volveremos a hacer tu questline solo porque, no sé, está bien. Termina en tu muerte. Su questline es una tontería porque no tienes que hacer nada. Las questline en general de este juego, a no ser la del huevo que tenías que mirar, a ver, yo miré si estaba dónde estaba el árbol este. En general son fáciles de pillar todas. Toma ya. Me gustaría pillar los querubines, eso sí. Porque es una cosa que no pillé. Sí. Si me paso el juego sin morir ni una sola vez. Ok.
Clavos secos. Esto era para lo. Para el hermano. Tirso. Que siempre me ha parecido una cosa muy. Un nombre muy, muy bonito. Por aquí se va la hermandad. No. Ah, no, esto te lleva al fondo de la hermandad. Vale, vamos a hacer esto. Esto ya ha perdido cualquier tipo de nada. No significa nada ya. Que menos mal que te dejan. Ah, sí, bien. Bueno, sí, menos mal. Te dejan conservar todas las mejoras de Mea Culpa. Vale. Dijeron que habían puesto. Es que había un mejor sistema de viaje rápido. Aún no lo he visto. A lo mejor más adelante te permiten viajar de santuario a santuario. Que eso estaría súper bien, tío. Tú eres nueva. No temáis a mi cuerpo. Que tanto claridad. ¿Tú eres la de los nudos? Sí, ¿no? Pero es nueva. A esta la han rediseñado. Esta no era así antes. Mola más. Soledad por nombre. Fui encerrada por orden de su santidad. En esta jaula que luego el milagro se encargó de ornamentar. ¡Qué guay! La alta voluntad me ha otorgado la oportunidad. Esperaré dormida que me entreguéis los nudos para que mis manos de humo los engarcen, ampliando así los misterios de vuestro rosario. Pati. Ahora dejad que mis dedos anuden un nuevo misterio. ¿Qué pasa, tío? Nuevo misterio. ¿Tenéis más nudos para mí, penitente? Sí, ¿verdad? Sí. Tenía dos. Por esto hay que investigar, porque aunque ya me lo pasase al 100%. Cuando poseáis nudos sin pecado, corazón sea. Hasta luego, señora. Vamos a ver los aposentos del padre. Pregunta: ¿puedo cambiar a mi. Hola, buenas noches. Momentos amados nos vuelven a unir, penitente. ¿En serio? ¿Tú estabas aquí? Un muro infranqueable se interpone entre nuestros pies. La campanita. Y nuestros santos destinos. ¿Habrá alguna bendición? Oh, tú otra vez. Yep, ya llegaremos a ello. Aún no tengo la perla. O sea, era un objeto, se llamaba perla. Y si morías con la perla puesta, es cuando se oscurecía el. Lo suponía. ¿He descansado? He descansado. Se oscurecía la perla y entonces ya podías. Cuando tenías la culpa a tope, podías entrar en estos sitios y la espina crecía. Y entonces pillas el final bueno. ¿Habrán añadido un nuevo final a este juego? Quizá. Puede ser. No lo sé. No lo sé. Nunca. No han puesto nada de un nuevo final. Así que a lo mejor no. Pero como el anterior teja. El anterior juego. O sea, el juego terminaba tan. O sea, el final bueno terminaba. Misterioso, porque la chica recogía la espada de tu cuerpo, ¿verdad? El final bueno terminaba con la. Bueno, spoiler. El final bueno de este juego terminaba con que una de las chicas que enfrentas justo antes de llegar al padre. Te roba la espada del interior. Oh, oh, oh. Ay, no. Tendría que curarme solo uno. Me tengo que acordar de eso. Porque no te. Espera, porque esto no lo tengo, ¿verdad? No, esto no.
Era una perla, se llamaba así, perla o bonita o algo así. Esto ya tampoco tiene nada. Bro. No soy digno de vuestra infinita compasión. 2 horas ya llevamos, ¿eh? Dichosos somos los que la encontramos. Rezaré por vos y agradeceré al maestro este bendito encuentro. Ahora mis pies marchan hacia santas prohibiciones. ¿Cómo un simple peregrino puede atravesar semejante fortificación? Oh, padre fraterno. Oh, maestro, te recuerdo que el camino que tomas es el más largo. Imposibles son tus. Pero bueno, es una penitencia. Tú te la gestionas, ¿no? Pues ya hemos visto los 2 NPCs que yo sabía que estaban nuevos. ¿Puedo cambiarla cuando quiera? No, puedo abandonarla. Pero no quiero abandonarla, quiero terminar. O sea, voy a llevar esta penitencia 100%. Ah, y había leído... No, eso no puede ser. Me suena haber leído que podías matar a todos los bosses, pero no sé si en este juego o en otro. Probablemente en otro. En el Sekiro pusieron que puedes enfrentarte cuando quieras a todos los jefes. Que había mods que lo hacían y lo implementaron. Vale, así completamos esto. Y 2 horitas ya. Debiera dejarlo, porque esto ya lo hemos hecho entero. Y ahora nos queda bajar y hacer esta parte. En el siguiente episodio haremos toda esta parte. Y luego se sube por aquí, imagino. ¡No! ¿Por aquí? No. No. No sé por dónde se sube. ¿Por aquí? No lo sé, ya lo veremos. Sí, voy a guardar en el más cercano, que va a ser aquel de allí. Joder, pues anda que no había... O sea, aquí se pasan, ¿no? Anda que no había hermanos penitentes de estos. Se había un huevazo. Mira eso, estoy infestado. Vale, pues... Pues lo vamos a dejar justo aquí. Bastante bien. Blasphemous Steel of Dawn... Mola. Me gusta volver a Blasphemous porque Blasphemous me pareció una pasada. Y quiero volver a reencontrarme con él para volver a decir que es un 10. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiósito.